Y hoy vemos cómo a través de la gestión de nuestro gobernador todos los días se están concretando obras, se están haciendo, se están ejecutando. Y vemos que lenta y progresivamente se va transformando nuestra ciudad. Bueno, esto tiene que ver con eso, ¿no? Por eso vinimos temprano a acompañar esta cuadra que ya se va a empezar con la base de lo que va a ser la pavimentación. Y seguramente también todos los días se están concretando obras que tienen que ver con esto. La cloaca ya prácticamente están terminadas, están haciendo las conexiones eléctricas. Qué bueno que es y qué lindo que es cuando ves que los barrios se van transformando, que hay una política de inclusión, cuando hay convenios nacionales que se pueden firmar y que se pueden ejecutar la obra, que no quedan simplemente en convenios y acuerdos, sino se ejecutan en forma inmediata. Bueno, esto es el resultado del producto de los convenios que se firmaron en la gestión. Es un barrio que el gobernador de la provincia de Formosa había prometido todo este plan integral que cada vez desde sus inicios se fue agrandando a través de, bueno, justamente de la firma de convenios con el gobierno nacional, y esto posibilitó que estas cuadras, que en principio eran al menos 20 cuadras de pavimento, hoy sean 46, que el ripio se eleve a 88 ripios con cordón cuneta, además de todo el trabajo que se está haciendo en el marco de un plan integral, como las obras de desagüe cloacal, el desagüe pluvial, la estación de bombeo, la red de media tensión, la red de baja tensión, que también se da inicio con, en forma simultánea con el pavimento y con el alumbrado público, así que la renovación total del alumbrado público. Así que, bueno, desde un principio caminando el barrio, hablando con los vecinos, que obviamente son obras que aumentan la calidad de vida de los vecinos que también estaban esperando ansiosos que esto se haga realidad. Pero esto es una demostración más que Formosa crece de la mano del gobernador Gilles Frank. Esta transformación, ver acá el circuito 5, cómo creció, bueno, ahí recién cuando veíamos, ver el distrital 8, tener el banco, tener acá los sectores comerciales, bueno, esto con estas tres cuadras que faltaban de la Guastala para va a descomprimir totalmente. Esto demuestra nuevamente hoy en la situación que estamos, todo lo costoso, una inversión, estamos calculando de 20 millones más o menos por cada cuadra, lo importante que esto genera para este sector de la comuna capitalina, para este barrio populoso, pero no sobre esto, sino la red cloacal, las redes domiciliarias que hicieron, la iluminación, realmente un plan integral que va a cambiar de manera exponencial al barrio y va a embellecer este querido circuito 5. Se viene trabajando a lo largo y a lo ancho, por supuesto, de nuestra ciudad capital como también del interior. Tiene que ver con esto, con la gran gestión de nuestro gobernador, de poder estar en sintonía con el gobierno nacional y a través de los distintos convenios podamos ir mejorando la calidad de vida de todas las vecinas y de los vecinos. Y por supuesto también recordar esos 4 años en los cuales Formosa no ha recibido absolutamente nada y que el gobernador a través del Tesoro de la provincia siguió avanzando para que Formosa siga creciendo.